La eliminatoria y Copa de Oro, este acceso a Copa de Oro, pues lo vemos como una revancha de lo que fue la eliminatoria mundial, como una oportunidad para reivindicarnos. Cierto, deja secuelas el quedar eliminado de la manera que quedamos, sin perder ni un juego, sin siquiera recibir un gol, pero bueno, sabíamos desde antes lo que teníamos que hacer, no logramos los objetivos y ahora pues tenemos Copa de Oro por delante, el poder acceder a ella mediante estos 180 minutos, los primeros el día de mañana. Y pues el compromiso del grupo está de podernos lavar la cara y tomar esta preclasificación como una revancha. Sí, claro, asumimos esa responsabilidad, respetando siempre a los rivales. Considero que tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad de poder acceder a Copa de Oro. Por lo que somos, por lo que es Guatemala en CONCACAF, por volver a una Copa de Oro, no participamos desde el 2015, y en el grupo de jugadores y en mí y en la afición también está la ilusión de poder volver a ver a Guatemala en una Copa de Oro. Y claro, asumimos esa responsabilidad, tomamos el mando, eso es importante, empezar de ahí, por ahí en partidos. Pues hay partidos donde se nos ha complicado de frente al marco, cuando no logramos encontrar los espacios y abrir el marcador, cuando no somos efectivos. Me quedo con eso, del gran trabajo defensivo que hemos hecho y de cómo en estos juegos podemos ir mejorando en la parte ofensiva, podemos ir tomando mejores decisiones. En el último cuarto de terreno de juego, tratando de también tener más circuitos de juegos en la zona de definición, de cara al arco. Las estadísticas pues son para romperse al final. Sabemos que en algún momento vamos a recibir un gol y más que eso, también sabemos que lo importante va a ser poder seguir anotando, poder seguir siendo efectivo, poder seguir tratando de embocar más de lo que fallamos y en eso estamos trabajando. Y claro que da confianza desde atrás, tenemos mucha confianza desde el arco hacia adelante, en todo el grupo, de poder lograr los objetivos y lograr un resultado positivo mañana para el seleccionado. Chapín acá en esta nación con el grupo, con la selección, es impresionante, lo deja uno atónito, lo deja uno impresionado, la verdad el apoyo que hemos recibido en las calles, en el hotel, en los entrenos, el grupo se siente como en casa, nosotros nos sentimos como en casa, nos sentimos arropados, nos sentimos apoyados. Y eso es lindo recibirlo acá en Estados Unidos. Siempre es lindo poder saber que no importa en el estado que juguemos acá en esta gran nación, siempre encontramos.